Bienvenidos a Anteño TV. Qué gusto que nos esté mirando todo el público, toda la gente. Gracias por seguirnos en este segmento conversando con Alex. Hoy con un invitado de lujo, señores y señoras, de lujo. Nos acompaña el magíster Martín Mantilla. Hoy vamos a hablar sobre tips de bioseguridad para fin de año. Martín, primeramente, gracias por habernos aceptado esta invitación y bienvenido a lo que es Anteño TV. A ti, más bien, Alex, muchas gracias por la invitación. Es un gusto poder compartir contigo y con toda tu audiencia esta pequeña cápsula que vamos a hablar hoy noche que tan bien nos hace. Sí, a la gente, abierto lo que es de comentarios, que escriba, comente, converse con gusto. Vamos a conversar muchos temas. Y a usted que está en casa, levántese, levántese, que sí podemos. Se termina un año, pero un año de agradecer, un año positivo que también hay que verlo de este día. Martín, se vienen dos épocas. Hace pocas horas yo también andaba por la ciudad, como comentábamos antes. Y ya se empieza a ver el ajetreo, la gente quiere volver, viene este tema ya de la Navidad que estamos la próxima semana, y luego se viene el fin de año. Obviamente autoridades preocupadas, todo el mundo en esta situación. ¿Cómo podemos mantener y todavía a la gente llegar a hacerlos entender que todavía estamos pasando la pandemia? Estamos con la pandemia aquí todavía y los casos siguen ahí. Entonces, ¿qué le podemos recomendar a nuestra gente, a la gente que nos está escuchando? Por supuesto, mira, en primer lugar debemos entender que el escenario de pandemia, como tú bien lo dices, no lo hemos dejado de vivir. Si bien es cierto, existen países que tienen la ventaja y la suerte de haber adquirido ya como tal una vacuna por parte de la empresa Johnson & Johnson para poder inmunizarse frente al COVID. Nuestra realidad, es decir, cuando nosotros lleguemos a tener esa oportunidad, posiblemente será mediados de año del siguiente año. Y no sabemos si es que posiblemente sea la vacuna, la de Johnson & Johnson, AstraZeneca, posiblemente tengamos que adquirir una vacuna marca Patito, por decirlo de una forma muy coloquial, y estaremos en una situación de vulnerabilidad hasta ese entonces. Entonces, cada decisión que tomemos vamos a tomar impacta sustancialmente sobre la vida de las personas que estamos con las cuales compartimos. Entonces, es importante entender que no debemos relajar las medidas preventivas de las cuales hemos hecho hincapié durante todo este tiempo y debemos entender que no podemos bajar la guardia, sobre todo en estas fiestas. Vamos a hablar un poco acerca de psicología, un poco acerca de medidas de bioseguridad y se vienen muchas cosas interesantes. Vamos con el primer tema. Vamos abordando cómo la persona recibe. Tú dijiste algo clave. No bajemos la guardia. A la gente que está en casa, no bajemos la guardia. Se ve mucha gente que hace, saca la mascarilla, no se lava las manos, no utiliza gel, no utiliza lo que sale a comprar, se le nota, pero falta empoderarnos, todavía mantener esta situación que la estamos viendo, todavía se mantiene. ¿Cómo mira la gente? Aparte de esto, mi querido Martín, la gente ya mantenerse alto con bastante tiempo la mascarilla le está produciendo ansiedad, a veces ya no quiere ponerse, llega de mal humor, cambia. ¿Qué le decimos a la gente? Tomemos en cuenta, y para empezar con esta magnífica entrevista, pues entendamos que hemos hecho esfuerzos desde que inició la pandemia en formar a las personas, en capacitar a la población para que comprendan la amenaza que aún está latente. Se hicieron muchas campañas de difusión, posiblemente hasta nos llegamos a saturar del exceso de información que estaban en redes sociales, en medios de comunicación oficiales. El pánico incluso se hizo sentir durante mucho tiempo por la cantidad de información que nos estaban enviando sin filtro. Exactamente. Entonces, esa campaña informativa asociada también a lo que vienen a ser las restricciones por parte de la ley con el tema del confinamiento, lo que provocaron fue que de alguna forma el aislamiento detenga efectivamente la propagación del virus. Pero el momento en el que básicamente nos dejaron con la rienda suelta y que sea nuestra propia decisión el elegir la forma en cómo nos vamos a cuidar, en ese momento las cifras de contagio se dispararon. ¿Por qué? Porque no entendieron las autoridades en su momento el contexto cultural al cual están, para el cual están tomando ese tipo de decisiones. Es decir, el ecuatoriano, el latinoamericano, por naturaleza,
Se puede llegar a decir que es una persona que, si no le obligan, no hace las cosas por iniciativa propia. Si es que no existe un control, una sanción, una multa, una restricción, un toque de queda, básicamente va a mantenerse con sus esquemas y estereotipos de si es que puedo tomar un atajo, lo voy a hacer. Si puedo tomar la salida fácil, lo voy a hacer. Si es que veo que mi vecino está sin mascarilla o está sin una fiesta y no se ha muerto nadie en su familia, ¿yo por qué no lo voy a hacer? Entonces, ese tipo de comportamientos que obviamente van asociados a temas también culturales, también vivimos inclusive en meses atrás, épocas de festividades de nuestras comunidades indígenas, que el peso cultural estuvo contraponiéndose y tuvo más carga o más peso que la propia pandemia y el propio riesgo por la vida. Entonces, estamos hablando de situaciones muy contradictorias, de las cuales hay una razón psicológica por qué lo hacemos y lo vamos a ver más adelante. Sí, ha llamado mucho la atención. Gracias, saludos a la gente del Carchi, un saludo a la gente de Tulcán, nuestro agradecimiento al doctor Río Frío Hernández. Gracias por tener su magnífica compañía, doctor, y qué gusto esté con nosotros acompañándonos un distinguido docente, distinguido maestro. Gracias por estar con nosotros a la gente del Carchi. Se vienen estas fiestas. Yo he visto autoridades estresadas, dicen, hay fiesta por acá, hay fiesta por acá, mando a la policía, no me abastezco y clausurar las fiestas, y la gente no entiende que todavía hay que quedarse en casa. Y está pasando. Hoy vemos la gente que sale a los parques, nos han iluminado los parques, las calles, todo, pero no hemos respetado todavía las normas de bioseguridad. ¿Cómo ves tú? Toma en cuenta, inclusive, cuando en el Cantón Antonio Dante, en donde terminaba la jornada ciclística que venía desde Tulcán, se prepararon, en este caso, protocolos de bioseguridad, planes elaborados de una forma estupenda, tuve la oportunidad de revisarlos, y en papel todo funcionaba perfecto, pero quien estuvo el día de la recepción de los ciclistas en el parque de Antonio Ante, pudo ver que no existía control y no existía forma de controlar a la gente, porque el momento en el que estamos en una situación en la que depende de nuestra voluntad, de nuestra iniciativa, de nuestro compromiso ciudadano y de nuestro compromiso con nuestros seres allegados, el tomar decisiones responsables, ese momento desaparecen las normas, desaparecen las leyes y desaparecen los protocolos. Es por eso que implantar ahora mismo protocolos restrictivos para las personas va a ser un tanto infructífero como ya lo ha sido antes. Es decir, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo logramos que las personas cambien un poco su actitud frente a estas fiestas? Pues hay un fenómeno psicológico importante del cual les voy a hablar que se llama disonancia cognitiva. ¿A qué me refiero con esto? Nuestro cerebro comúnmente trabaja con ideas que son opuestas entre sí. En este caso, el fin de año comúnmente lo asociamos a terminar ciclos, a terminar algo malo que haya pasado. Por eso, inclusive, culturalmente quemamos los años viejos para poder quemar todo lo malo que hemos pasado en el año. Por otra parte, hacemos todo tipo de cábalas para que el año de alguna forma cierre un ciclo, psicológicamente nos prepare para iniciar una nueva etapa y que, por otra parte, cumplamos con todo este protocolo que lo venimos haciendo toda la vida. Es decir, desde que tenemos conciencia, ha habido una quema de año, ha habido castillos, ha habido comparsas, aquí en Antonio Dante. Entonces, estamos tan habituados a cumplir con esas normas sociales, con esos rituales, que eso pesa tanto en nuestra mente, es tan fuerte ese impulso social, que lo contraponemos con el otro que dice, bueno, responsabilidad. Me puedo morir si es que salgo a festejar fin de año, un familiar igual. Entonces, son ideas que se contraponen y esa disonancia cognitiva hace que en ocasiones lo que tiene más peso, que viene a ser en este caso el pulso psicológico, el pulso de la fuerza cultural, pese más que las medidas preventivas que debemos implantar para mantenernos a salvo. El poder mental es impresionante. La mente te puede llevar, te dice esto te está pasando, esto está pasando, y realmente tú luchar, ¿no? Sino convencerte tú de que tú estás en lo correcto. Ahora se viene. Te dicen y te invitan y te dicen, ven a pasar año, no, ven a pasar Navidad, la cena de Navidad, ven y hasta acá el pavito, hemos comprado el pavo, hemos propuesto. Bueno, no, decirles no se vayan va a ser difícil. Irse donde mamita, complica, mamita, tío, comadre, compadre, o sea, ¿qué le decimos? ¿Qué le puedes recomendar a esa gente que va a ir allá? ¿Qué medidas puede tomar mamita, aunque sea recibiéndoles con el termómetro en la puerta de la casa, ¿no? Correcto, es básicamente tener conciencia de que si no vivo con las personas de mi círculo familiar inmediato,
invito de pronto a una tía que vive en Ibar, en Chaltura, en Imbaya, y nos reunimos todos en la casa de abuelitos, abuelitas y demás. Entonces, el que yo no viva con esa persona también crea esa disonancia cognitiva. Es decir, como es mi familiar, no me puede hacer daño, porque es mi propia sangre. ¿Cómo un familiar me puede llegar a perjudicar de alguna forma? Entonces, relajamos el sentido común y las medidas al momento de pretender que porque es mi familiar no puede estar contagiado, no puede llegar a crear un escenario de contagio silencioso y después obviamente provocar un escenario mucho más dañino. Les cuento un testimonio de hace pocos días, consecuencias y secuelas de lo que pasó en el feriado de noviembre. Varias personas a las cuales he tenido la oportunidad de conocer, que se relajaron justamente en esa época, no dimensionaban las consecuencias a mediano y a corto plazo que tenía el salir de feriado, el estar en playas, el estar en viajes y demás. Pues uno de los señores de los cuales estoy hablando se relaja en feriado de noviembre, sale de paseo, se contagia, pero regresa sin problema sintomático durante 15 días. De esos 15 días hacia acá, que estamos ya a mediados de diciembre, empieza a experimentar síntomas. Y en cuestión de 5 días tiene como tal insuficiencia respiratoria, pérdida de oxígeno y falleció. Es decir, un comportamiento de salir de feriado, de reunirme con amigos, de reunirme con familiares, que es inofensivo aparentemente, le terminó costando la vida un mes después. Una persona saludable que tenía ni siquiera 45 años. Entonces, ¿cuáles son las decisiones que nosotros vamos a tomar en esta época? Es decir, tan importante en verdad es festejar Navidad y festejar fin de año por el hecho de cerrar ciclos, es en verdad tan importante esas fechas, ¿por qué mejor no la tomamos un poco diferente? ¿Qué tal si decimos, ok, Navidad, 31 de diciembre, lo puedo pasar en casa, si es que salgo con familiares o me reúno con familia, pues mantengo la distancia, evito estar cantando incluso villancicos porque se propagan gotículas en el ambiente? Tratemos de darle tanta importancia, por lo menos por este año, a las fiestas. Si damos menos importancia a esas festividades, si no nos agobiamos por no haber tenido una reunión familiar, por no haber hecho una cena con muchísima gente en fin de año y demás, pues no pasa nada. Simplemente la vida sigue, pero estamos tomando una decisión muy responsable que nos puede cambiar la vida tanto a nosotros como a nuestros familiares. Micrófono. Gracias a los chicos, gracias a la gente que está escribiéndonos. Ahí están las preguntas, si ustedes desean, con mucho gusto aquí las compartimos. Gracias a la gente que está con todos nosotros, muy muy amable a la gente que está a través de las diferentes redes sociales, a través de lo que es Facebook, a través de lo que es YouTube. Encuéntranos en YouTube como Anteño TV, Pasión por el Deporte. Ahí estamos. Y hablando de esta actividad, estamos aquí en Atuntaqui, me hacían un comentario, me decían: no me pida, vea, licenciado Alex, decirme que no me disfrace y salga a la calle. Le digo, claro, lo que tú decías, no me disfrazo o mi seguridad familiar. O sea, pon en la balanza. Yo no te voy a decir qué hagas, sino que pon en la balanza. Y ese rato generó, digo, ¿qué le contesto? Le digo, es que tú tienes, disfrázate, claro, dentro de tu casa, pero cuidando a los tuyos, no pierdas el gusto. Nadie te va a decir que no lo vas a perder el gusto, pero ten esa conciencia y ese proceso de responsabilidad. ¿Cómo lo miras tú si la gente, obviamente tratando de educar a la gente, tratando de hacer las autoridades, cumplen desde su función? Hoy no va a haber aquí en Antonio Ante, a la gente que nos mira a través de todo el mundo, obviamente a través de esta plataforma, no va a haber el famoso fin de año, el famoso comparsas. Aquí sí vas a acudir a algunos, aunque sea una vuelta en careta por la ciudad. Por supuesto. Toma en cuenta que volvemos al mismo esquema, ¿no? Culturalmente, el tema de disfrazarse, el tema de hacer parodia de alguna situación que nos haya fastidiado el año, es una situación que, bueno, particularmente aquí en Antonio Ante, ¿qué es lo que pasa? Si salen a hacer el tema de las viudas, el tema de los monigotes y demás, siempre termina en una reunión donde hay alcohol. Y cuando consumimos alcohol, las medidas se van relajando. Como nos vamos desinhibiendo, vamos perdiendo el control del equilibrio mental que debemos tener y del autocontrol en situaciones sociales, y empezamos a estar mucho más cerca de la gente, empezamos a compartir bebidas, empezamos a estar cantando, empieza a crearse un ambiente de contagio que, lastimosamente, pues les digo, el tema cultural es tan pesado en este tipo de situaciones que si permitimos
por este año únicamente que se nos salga de las manos y que caigamos en los esquemas culturales de siempre, que son lo que nos da de alguna forma la identidad, pero dejarlos de lado un año, pues no pasa nada, simplemente lo valoraremos incluso más del año que entra. Martín, yo te invito a tu casa, tú me invitas, pero yo te digo, no quiero ir, no es porque no quiero, sino es por un tema de seguridad familiar, por un tema. Digo, no, ¿es de enojarse las otras personas o aceptar la decisión del otro? ¿Qué tiene que hacer? Buena pregunta. En ese sentido, pues apelar al sentido común. Si es que tenemos obviamente ese conflicto, podemos decirlo así, pues lo manejamos de forma muy política. ¿Sabes qué? Yo particularmente te respeto, te quiero y yo quiero, prefiero no estar con muchas personas porque puedo llegar a contagiar o puedo llegar a contagiar a un familiar, un adulto mayor. Es decir, manejándolo con cariño, desde el respeto a la familia, desde el respeto a los adultos mayores y a las personas que están en situación de vulnerabilidad. No tienen idea la cantidad de personas, en este caso los profesionales de la salud, cómo ruegan a la población que acaten estas medidas preventivas, ya que la situación de los hospitales es crítica. Si uno está dentro de un hospital, se da cuenta del escenario tan caótico que se presenta, la ausencia de recursos para poder atender en UCIs, un caos total. Y qué mejor mensaje que los médicos nos han dicho: por favor, traten de quedarse en sus casas, cumplan con las medidas de bioseguridad, no se reúnan en familias más allá de 8 o 10 personas y tratemos de mantener sobre todo la fiesta en paz, porque no estamos en época aún de festejar, porque muchas tragedias se han presentado en este año como para estar lanzando bombos y platillos para fin de año. Más bien ha sido una época bastante dura, de bastante crisis, ha habido una pequeña reactivación económica en esta época y lo que nos debe permitir todo esto es aprender una simple lección, que somos vulnerables, que no tenemos el control de la vida en nuestras manos y que las decisiones que tomemos en esta época posiblemente se verán reflejadas a finales de enero y posiblemente en ese momento sea demasiado tarde para poder hacer algo. Yo quiero mandar un saludo espectacular a la ingeniera Jimena Reyes, espectacular, un gran abrazo a la distancia. Uno de los temas que tú estás diciendo en esta entrevista es clave y para la gente causar. Si bajamos la guardia, no es que lo vamos a sentir ahorita, esa es la situación que estamos. El pico, ¿cuál es el temor? Que pasemos este feriado y se trepe otra vez. Eso es lo que nos está dando el temor y eso es el temor de las autoridades, entendamos a los ciudadanos, porque quién sabe, no es ahorita, lo que va a suceder es el después y esa es la reflexión que queremos hacerles. Sí, totalmente. Y es una situación que depende de todos, es decir, si yo veo a un familiar que posiblemente sea el alma de la fiesta, que nunca se pierde las festividades y que es el que de alguna forma motiva la unión familiar, con esa persona hay que trabajar, decirle, oye, ¿sabes qué? ¿Qué tal si tú, como tienes un poco más de influencia en el núcleo familiar, trata de hablar con todos los hermanos, con todos los primos, con todos los sobrinos y que cada quien festeje en su casa, con su núcleo familiar interno, nos disfrazamos, hacemos videollamadas por todas las plataformas que se pueden hacer, cada quien hace su parodia, cada quien se divierte, cada quien comparte, es decir, no se olviden que hace tiempo atrás, especialmente desde quienes manejábamos bien los conceptos de prevención, nunca hablamos acerca de distanciamiento social, porque estamos de alguna forma diciendo que no vamos a tener comunicación y comunión con la gente, con sus familiares. Lo que se tiene que mantener es distancia física, la distancia social, olvídense de ese concepto, estamos en capacidad ahora con las herramientas tecnológicas de estar básicamente a un metro de distancia de las personas con las cuales hemos compartido toda la vida, y qué mejor aprovechar estas herramientas y hacer cosas que posiblemente no lo hemos hecho antes, que ahora la ventaja de la tecnología nos puede permitir hacer. Háganme un favor, chicos de producción, pónganme en los números de Martín para la gente que me está preguntando. Ahí está el contacto de Martín, 098-431-9033. A la gente que me está preguntando dónde le hago el contacto, ahí están, 098-431-9033. Y la página web de Martín, ayúdenme por favor, chicos, la página web www.previntec.com. Ahí ingresen y van a tener toda la información de Martín, todo más detallado, les puede ayudar con planes de seguridad. ¿Tu empresa qué les brinda, qué posibilidades les da a la gente, a los usuarios? ¿Qué es lo que ofertas tú? Bueno, nos dirigimos principalmente a empresas que van desde un trabajador en adelante,
Les apoyamos a desarrollar sus sistemas de gestión y prevención de riesgos laborales para evitar, obviamente, que se produzcan accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Es un escenario de gestión muy interesante, muy apasionante por lo que a mí respecta, el que podamos contribuir, aunque sea con un grano de arena, para poder moldear un poco la cultura preventiva en la población, por supuesto, nuestra población inmediata, que es Imbabura, y nos encargamos de asesorar gratuitamente a las empresas para que cumplan con toda la legislación en prevención de riesgos laborales y, sobre todo, más allá del cumplimiento y respecto a la ley, sobre todo motivar a que se mantenga un ambiente productivo en base al cumplimiento de estas normas de seguridad. Estamos justamente a través de internet, nos pueden localizar, está toda la información completa y estamos prestando atención y consultoría y asesoramiento gratuito permanentemente. Miren, ahí lo tienen, a previntech.com, ahí lo tienen, a lo que es a Martín Mantilla, al 098-431-9033. Yo me imagino, va a ser difícil, sabemos que es un tema cultural y lo dices muy claramente y muy directo, va a ser muy difícil este 24, 25 y más fuerte aún un 31 de diciembre. Nos están poniendo una prueba, yo digo que la prueba que la tenemos que pasar, pero pasar con esa responsabilidad. Es duro, yo sé todos, inclusive en mi casa, todos, sí nos ha costado, pero nos ha dado buenas lecciones la pandemia, ¿no? ¿Qué opinas? ¿Nos ha dado buenas lecciones? ¿Hemos sacado cosas positivas? Hay cosas positivas y cosas negativas, desde luego que sí. Una de las cosas positivas que a mí me gusta resaltar es que aprendimos que no estamos preparados para un escenario que nos mueve el piso de una forma tan drástica. El año pasado ya pudimos experimentar un confinamiento por la situación política en la cual las manifestaciones no nos permitían estar de alguna forma ejerciendo las actividades de forma normal. Y en ese momento, particularmente les digo, enviamos ciertas recomendaciones a las empresas de que deben activar sus planes de contingencia para desarrollar modalidades de teletrabajo. Y en esa época era como, Martín, ¿qué me estás diciendo? Teletrabajo, eso es de la gente de Estados Unidos. ¿Acá cómo van a poder hacer? No tengo la suficiente tecnología, no tengo las suficientes computadoras, ¿cómo funcionará eso? Pasaron unos meses y nadie dijo, no puedo. Nadie dijo, claro, es imposible. Todo el mundo le tocó adaptarse de alguna forma, de otra forma, y posiblemente el sector de la educación fue el que más difícil la tuvo, porque todas sus actividades tuvieron que convertirse a modalidad online, y eso supuso retos titánicos para todos que lo han sabido afrontar de la mejor manera, así que cuando ahora en enero se supone que van a retornar a las actividades de forma presencial, van a tener un reto aún mayor, porque van a tener una carga de todo el aprendizaje que bien o mal se pudo haber hecho, pero posiblemente van a tener vacíos los estudiantes, van a tener que controlar un escenario de contagio mucho mayor, sin la vacuna aún en el país, es decir, va a ser un reto titánico que lo van a tener que afrontar, obviamente desde el cumplimiento de las leyes y desde el sentido común para poder evitar más contagios. A la gente en casa le doy un dato. Desde el mes de enero, lo que sucede, los que van a venir son los docentes. Depende, cada institución educativa, cada autoridades tendrán su plan interno de bioseguridad, dependiendo de la cantidad de docentes, de cuántos tengan, establecerán un horario, un cronograma. Los estudiantes, tranquilos, todavía no vuelven los estudiantes, nos van a reajustar los horarios, tendremos otros horarios. Ahora ya, chicos, vía Zoom, clases, vía cualquier plataforma, ahora se baten ya los chicos, se baten los profesores, pero no hemos parado y eso es digno de felicitar. Así que también van a haber las medidas de bioseguridad porque los maestros vuelven a partir de enero, salvo otra disposición, pero eso sí está más o menos el tema. Martín, ¿qué le podemos prevenir? Supuestamente las autoridades tienen ya armado el plan COVID, se viene ya la vacunación masiva, supuestamente en enero, estamos ya en Europa en vacunación en este momento. ¿Qué recomendaciones le das a la gente que ya prácticamente se viene el mes de enero, las vacunas y todo lo que se viene? Bueno, eso es una situación que tuvo que haberse tomado decisiones acertadas con mucho tiempo de anticipación, como lo hicieron en Chile, por ejemplo, que se compraron ya las vacunas o se pagó por adelantado desde hace más o menos unos 2 meses atrás, y ellos van a tener la oportunidad de poder inmunizar a su colectivo médico, a todo su sistema de salud, de manera inmediata en el mes de enero, pero Ecuador va a estar un poco más lejos de acceder a esa vacuna, por lo menos a la vacuna que hoy por hoy se sabe que tiene un alto porcentaje de efectividad, de la cual al momento poco se sabe de los efectos secundarios en una población real. Es decir,
si nos toca a nosotros una campaña de inmunización, no nos sorprendamos que esto llegue a partir de marzo, abril, mayo a una población un poco más extendida y posiblemente no sea la vacuna de Johnson & Johnson o tampoco la AstraZeneca, como les dije, quién sabe, y por decirlo de una forma muy coloquial, nos toque la marca Patito o que las, en este caso Johnson & Johnson, llegue a estar costando unos 25, 30, 50 dólares. Ya saben cómo inclusive la situación política puede llegar a viciar y a manosear este tipo de procesos. Entonces, que no sea tampoco la espera de la vacuna otro factor que crea ansiedad en la población, porque cuando estamos a punto de recibir una cura es cuando más las personas empiezan a desesperarse, y ya nos ha demostrado las crisis anteriores que hemos tenido, de toda la gente que se acabó el papel higiénico, toda la gente que se fue a cargar combustible haciendo colas interminables, va a pasar exactamente lo mismo con las vacunas. Van a haber filas y filas y filas de personas y puede llegar a crear un caos. Inclusive puede llegar a prestarse para escenarios de corrupción, sobreprecio y lo que estamos acostumbrados en nuestro lindo país. Sí, es una verdad que tú le estás diciendo las cosas, como decimos, la plena, la pepa. Un saludo a la gente que nos está viendo en esa linda provincia del Guayas. Un saludo a la gente de Guayaquil. Gracias a Carlitos Onofre, allá en la gente de Guayas. Para nosotros siempre un agradecimiento a toda la gente que nos escribe, Muchas gracias a la gente que está con los mensajes y eso es muy interesante. Bueno, se viene Navidad, como ya decimos, el pavo, guarden la casa, hágalos entre los suyos, tenga esas medidas, inclusive con los de la casa en la preparación tienen que tener medidas de seguridad, entre los pocos que aunque sea estén en la casa, ¿no es cierto?, para salir, porque he visto la gente que está saliendo a comprar ya los regalos de Navidad, a salir a adquirir el pavo, la botellita de vino para la cena navideña, preferible estos días antes de Navidad, porque yo digo, la gente va a empezar a acelerarse ya desde el 22, 23, y ya van a empezar a trepar bastante. Por supuesto. Vamos, de hecho hemos visto ya toda esta ola de personas sin distanciamiento, sin normas de bioseguridad. Es una situación que no debería inclusive sorprendernos a estas alturas. Si ustedes se van cualquier día de la semana a un centro comercial, van a ver que existen poco o mínimo cumplimiento, por lo menos de lo que es distanciamiento físico. Ustedes se dan cuenta que cuando fueron hace unos meses atrás, cuando recién se activaron los protocolos de bioseguridad, absolutamente en todos los lugares existían la persona que te recibía, te ponía como tal alcohol, te tomaba la temperatura. Cada vez se van relajando mucho más esas medidas. Únicamente he visto en lugares específicos como centros comerciales, donde por mantener inclusive la imagen de la institución, pues aún cumplen con esos protocolos, pero el resto se ha relajado bastante. Y retomemos el mismo tema. Es un tema personal. No podemos pretender que si mi vecino, si mi familiar, si el compañero de trabajo, veo que él está bajando la guardia, hace una fiesta, se va el fin de semana a estar tomando con los amigos y regresa el lunes como si nada y no le ha pasado nada, eso no quiere decir que yo puedo tomar las mismas actitudes, porque puede ser que esa persona, por suerte, su sistema inmune esté respondiendo adecuadamente frente al contagio, pero puede ser que en mi caso pueda adquirir el virus, ok, no me pasa nada, pero soy un portador, y posiblemente mi abuelo, mi abuela, mi padre, mi madre, o los adultos mayores en situaciones con vulnerabilidad pueden llegar a ser afectados. Sobre todo esto, enviado el mensaje a los adolescentes, a los chicos, hemos sabido desde hace 10 semanas atrás que existen fiestas clandestinas en todas las ciudades. Aquí mismo en Antonio Ante, la semana anterior, una primita mía me decía, Martín, te comento que en Atunteque hay 3 fiestas clandestinas de chicos, están como unas 50 personas metidas en 3 casas, y pues particularmente dijo que no iba a ir, pero se da eso, y es una situación que debemos aprender a controlar desde el hogar. Entonces, un mensaje para los padres de familia, sepan bien dónde están sus hijos el fin de semana. Dijiste algo clave, sepa, bien, no está. Por eso a los chicos no se molesten cuando están en clases y les entran los papás, es por su seguridad y es por su salud, y eso es muy interesante. Martín, para nosotros ha sido una grata entrevista tenerte aquí, tenemos de seguir molestando, para nosotros agradecerte por todo este tema, y mensaje final, ¿qué le decimos? Mire, déjele ese mensaje, a ver, vamos a leerle de Juan Pablo Rojas, felicitaciones, muy interesante y muy buena su programa, Alex, y estoy de acuerdo con ustedes, la prueba de fuego en estas festividades, tenemos que ser conscientes y muy responsables para que con la ayuda de Dios ya pase esta terrible pandemia y el próximo año por fin se termine. Gracias a Juan Pablo Rojas, espectacular, un abrazo a la distancia. ¿Qué le decimos, o sea, qué mensaje le dejas a la gente, o sea, a la familia, a la persona que nos está escuchando? Dile sus palabras finales en un mensaje
que reflexionemos todos los que tenemos. Una reflexión muy simple y posiblemente hasta de doble sentido. ¿Festejar el fin de año y Navidad es una cuestión de vida o muerte? Le dejo la interrogante. Usted saque las conclusiones, nos dejó quietos, nos dejó quietos. Aquí en el canal quedaron así, abierta la boca. Martín, a ver, póngame los números de Martín, por favor, a la gente de producción. Ya saben dónde le pueden conseguir. Cuídense, 098-431-9033. Martín, gracias por habernos aceptado la entrevista y gracias siempre por estar dando estos tips que son muy buenos para la comunidad. Para mí es un honor, Alex, haber podido compartir contigo, con tu audiencia, tu estupendo programa. Pues estoy a las órdenes para cualquier tipo de consulta, inquietud. Ahí tienen la página web, nos pueden visitar. Y bueno, cuídense mucho, festejen, pero con moderación. Y las decisiones que vamos a tomar en estos días van a marcar posiblemente una diferencia el siguiente año. Feliz noche a todos y muchas gracias. Gracias, espectacular. No se pierdan este sábado, vamos a estar, no se pierdan este sábado con el padre Jaime Terán. También nos va a hablar de un temita, cómo festejar a Navidad en casa, ahora en casita, cómo hacer sin salir. Eso es lo que vamos a hablar y fin de año con el padre Jaime Terán. Gracias, Martín, gracias a la gente que está con nosotros a través de Anteño TV. Gracias a ustedes, Anteño TV, desde el corazón de Imbabura. Buenas noches. Buenas noches.